El Pirata, de Lord Byron. Canto primero. 1. Sobre las rientes ondas del mar azul, donde no hay límites para nuestros pensamientos, donde es libre nuestra alma, tan lejos como nos pueden llevar la brisa y las olas espumosas, contemplad nuestro imperio, ved nuestra patria. Allí están nuestros dominios sin fronteras que lo limiten. Nuestra bandera es un cetro obedecido por cuantos la ven. El movimiento, el tumulto, constituyen el encanto de nuestra salvaje existencia. Pasamos de la fatiga al reposo y del reposo a la fatiga, con igual alegría y placer. ¿Quién podrá describirla? Ah, no serás tú, esclavo de la molicie a quien las olas alteradas atemorizan. No serás tú. Hijo vanidoso de la indolencia y del lujo, que en el suelo no hallas descanso, y para quien el placer no tiene ya atractivos. No. Sólo el hombre, cuyo corazón ha palpitado de alegría sobre las ondas revueltas, puede describir las embriagueces, los entusiasmos que agitan a los que marchan errantes sobre esas inmensas llanuras sin senderos. Diga él cómo amamos el combate por el combate mismo. ¿Cómo hallamos nuestros placeres en lo que los demás encuentran riesgos? Diga, ¿con qué ardor buscamos lo que el cobarde evita? ¿Y cómo allí, donde las almas tímidas tiemblan, sentimos renovarse nuestras energías? Cuando la esperanza, en el fondo de nuestros corazones, despierta, nos duplica el valor. No tenemos miedo a la muerte si nuestros enemigos perecen con nosotros. No nos parece la muerte tan triste como el reposo. Venga cuando le plazca, y apresurémonos a gozar de la vida si hemos de perderla. ¿Qué importa que sean las enfermedades o al filo de las espadas? Que aquel que a sí propio sobrevive, encariñado con sus mismas ruinas, busque reposo en el lecho durante largos años de enfermedad y arranque penosamente el aliento de su seno, cabeceando como un paralítico. Para nosotros el verde musgo es preferible al lecho de la fiebre. En tanto el anciano rinde el alma de suspiro en suspiro, la nuestra nos abandona sin esfuerzo al primer golpe. Envanézcase su ceniza de su urna y de su estrecho mausoleo, que los que en vida lo maldecían vayan a adornar su tumba. Pocas lágrimas corren sobre la nuestra, pero son sinceras. Cuando el océano nos sepulta en sus olas, un banquete expresa el recuerdo de nuestros compañeros. Llénase la copa en honor nuestro. En el día del peligro no se olvida el corto epitafio, cuando los que sobreviven para vencer se reparten el botín y exclaman, pintando sobre la frente entristecida, un tierno recuerdo. ¡Ah, cuán hermoso hubiera sido este momento para los valientes que ya no existen! 2. Tales eran los acentos que resonaban en la isla del pirata, en torno al fuego de la guardia. Tales eran los ecos que repetían las prolongadas playas y que parecían cantos a oídos tan salvajes como el eco de las rocas. Forman grupos los corsarios sobre las doradas arenas, juegan, beben, hablan o aguzan el hierro matador, eligen las armas, dan a cada uno su espada y ven sin emoción las manchas de sangre que la oscurecen. Aquí estos reparan chalupas, cambian los mástiles. Más allá, aquellos vagan pensativos por la playa. Unos se ocupan en tender lazos a las aves, otros en secar al sol las húmedas redes, y si algún punto lejano les parece una vela, la contemplan con ávida inquietud. Otros se cuentan los trabajos de una noche de peligros y se preguntan cuándo volverán a repartirse una presa. ¿Dónde la encontrarán? Poco les importa. Esto es del cometido de su jefe. Su deber es no dudar un momento del éxito de sus planes, pero... ¿Quién es este jefe? Su nombre es famoso y temido por doquier, y nada más necesitan saber. No se mezcla con ellos sino para mandarlos. Pocas son sus palabras, pero su mirada es penetrante y rápida a su mano. No lleva a sus alegres banquetes su parte de alegría, pero se le perdona su esquivo silencio en gracia a sus victorias. Jamás se vierte para él el néctar color de púrpura. Jamás se aproxima a sus labios la copa. En cuanto a su alimento, los hombres más rudos de su tropa lo habrían rechazado. El pan más negro, las más sencillas hierbas, alguna vez el lujo de los frutos del verano, componen todo su sustento tan sobrio como el de un ermitaño. Pero en tanto se priva de los groseros goces de los sentidos, su espíritu parece nutrirse en la abstinencia. Bogad hacia esa playa. Y se boga. Preparaos para el combate. Prestos están. Seguidme. La victoria es suya. Tales son sus breves órdenes, tal es su rapidez. Todos obedecen. Casi nunca preguntan el por qué. Y en este caso, una corta respuesta, una mirada de desprecio o de cólera, y después el silencio. Esto tan solo obtienen. 3. Una vela. Una vela. Los piratas esperan ya la presa. ¿De qué nación? ¿Qué bandera lleva? ¿Qué revela el anteojo marino? No es una presa. Ah, es una vela amiga por lo menos. El pabellón rojo se desarrolla al soplo de la brisa. Que la brisa le sea propicia. Sí, es una de nuestras naves que vuelve al puerto. Que entre antes que llegue la noche. Ya ha doblado el cabo. La bahía recibe la acerada proa que yende con fiereza la onda espumosa, con cuánta gracia y majestad avanza, todas las velas lleva desplegadas. Ah, jamás le sirvieron para huir del enemigo, recorre el líquido elemento como un ser dotado de vida y parece desafiar a las olas. ¿Quién no afrontaría el cañón y el naufragio para verse rey de ese poblado navío? 4. Plegadas están las velas, deslízase con ruido el cable sobre el flanco de la nave, que se estremece a la caída del ancla. Ya fondeado. Los grupos de ociosos de la isla divisan el bote que desciende desde la proa. Apenas equipado, muévense los remos concertadamente y bien pronto su quilla toca la arenosa playa. Clamores de alegría acogen a los marineros, háblanse con amistad, estrechanse las manos, diríjense sonrisas y preguntas a que responde los recién llegados en breves palabras todos los corazones prométense un festín próximo 5 corre la noticia la multitud aumenta al sonido de la voz responde alegre risa los acentos más suaves de las mujeres expresan la inquietud los nombres de amigo Esposo y amante están en todos los labios. ¿Están vivos aún? No preguntamos ya si han vencido. ¿Les veremos? ¿Les escucharemos? ¡Ah! Sin duda, en la lucha contra las olas, en el estruendo del combate, se han conducido como bravos. Pero ¿quiénes son los que aún viven? Apresúrense en venir a gozar de nuestra sorpresa y de nuestra dicha, que sus caricias extingan la mortal duda de nuestros pechos. 6. ¿Dónde está nuestro jefe? Le traemos un mensaje y tememos que la alegría con que nos acoja sea de corta duración, pero aún así será agradable para nosotros, pues será sincera. Vamos, Juan, condúcenos al lado de nuestro jefe. Una vez cumplidos nuestros deberes, volveremos a regocijarnos con vosotros, y todos sabréis cuanto queráis saber. Entranse por un camino excavado en la montaña hasta la torre vigía que domina el puerto. Crece allí el arbusto espinoso, florece allí la planta salvaje. Plateados manantiales difunden grata frescura, y el rumor de los arroyuelos, que se escapan murmurantes de sus prisiones de granito, parece invitar a satisfacer la sed. ¿Quién es ese hombre solitario que, próximo a esa gruta, vuelve los ojos hacia el mar? Apóyase con aire pensativo sobre la empuñadura de su cimitarra, que no sólo de apoyo sirve a esa sangrienta mano. Él es Conrado. Allí le place estar solo. Ve, Juan, a anunciarnos. Mira la nave, hazle saber que estamos encargados de comunicarle urgentes noticias. No nos atrevemos a aproximarnos aún. Ya conoce su desagrado cuando se le interrumpe sin su orden. 7. Juan se llega a él y le previene. Conrado no prefiere una sola palabra, pero con un gesto expresa su voluntad. Juan llama a sus camaradas. Conrado corresponde a su saludo con una ligera inclinación de cabeza, pero sus labios permanecen mudos. Estas cartas, dicen, son del espía griego que nos avisa siempre que un peligro nos amenaza o se nos ofrece una presa. Cualesquiera que sean esas noticias, nosotros. ¡Silencio, silencio! Conrado les hace callar. Ellos retroceden. Sorprendidos, confusos, comunícanse aparte sus sospechas. Espían de reojo las miradas de su jefe, para ver las impresiones que le producen las misivas. Pero como si hubiera adivinado su pensamiento, su jefe vuelve el rostro para leer, sea por altivez, sea por ocultarle su emoción. Mi cartera, Juan. Escucha, ¿dónde está Gonzalvo? A bordo del fondeadero. Que permanezca allí, llévale mis órdenes. Y vosotros, volved a vuestro puesto. Preparaos a partir conmigo. Yo os mando en persona esta noche. ¿Esta noche, señor Conrado? Sí, al ponerse el sol. La brisa soplará antes que el día termine. Juan, mis armas, mi capa. Dentro de una hora estaremos en el mar. Lleva contigo la bocina. Procura que mi carabina, limpia de derrumbre, no defraude mi esperanza. Aguza la hoja de mi cimitarra, que la empuñadura se ajuste bien a mi mano. Encárguese de esto el armero y pronto. En el último combate esa arma ha fatigado más mi brazo que el enemigo. Sobre todo que el cañón nos advierta exactamente que la hora que nos queda ha expirado. 8. Se inclinan y se retiran sin dilación para ir a desafiar nuevamente los riesgos del mar, pero ninguno murmura. Conrado manda, ¿quién osaría resistírsele? Este hombre, que se rodea de la soledad y del misterio, que apenas sonríe y rara vez suspira, este hombre cuyo nombre intimida a los más audaces de su banda y hace palidecer sus tostadas frentes, sabe gobernar sus almas con ese arte de la superioridad que deslumbra, dirige, y hace temblar al vulgo. ¿Qué encanto es ese que su banda desenfrenada reconoce y no osa contradecir? ¿Qué es lo que puede encadenar así la confianza de los suyos? Solo el poder del pensamiento, la magia del alma, poder conquistado de antemano por el éxito, y que mantiene íntegras la astucia y la habilidad. Es ese poder que somete a su capricho al espíritu de los débiles, se sirve, sin que ellos lo sepan de sus propias manos como de instrumentos, y se apropia sus más hermosas empresas. Así la multitud ha trabajado siempre y trabajará en provecho de uno solo. Tal es el decreto de la naturaleza. Guardes el desventurado que obedece de maldecir y de odiar a aquel que de sus despojos goza. Ah, si conociese el peso de las doradas cadenas, cuán ligeras le parecerían sus oscuras fatigas puestas en la balanza. 9. En un todo diferente de los héroes de las antiguas razas, pero semejante por el rostro a los dioses, no tenía Conrado nada que excitara la admiración en sus rasgos físicos, por más que sus negras cejas sombreasen ojos de fuego. Robusto, su fuerza no era sin embargo comparable a la de Hércules, y su estatura, mediana y común, en nada se acercaba a la estatura de un gigante. Pero, en el conjunto, que lo mirase atentamente, distinguía en él ese no sé qué que escapa a las miradas de la muchedumbre, ese no sé qué que fija la admiración y los ojos y excita la sorpresa sin que sea posible expresar la razón. El sol había tostado sus mejillas, su frente ancha y pálida estaba sombreada por los bucles abundantes de negra cabellera. La expresión de sus labios revelaba pensamientos orgullosos que contenía con trabajo. Aunque su voz fuese dulce y tranquilo su aspecto, notábase en él algo que hubiera querido ocultar. Su entrecejo, el cambiante color de su rostro, causaban indefinible embarazo a cuantos se le aproximaban, como si su alma sombría encerrase el terror e inexplicables sentimientos. Pero ¿quién hubiera podido comprobar estas sospechas? Su severa mirada hubiese turbado bien pronto al que lo examinara demasiado cerca. Pocos hombres se encontrarían capaces de resistir la fijeza de sus ojos penetrantes. Cuando la oscuridad despiaba los movimientos de su rostro para estudiar su alma, comprendía al instante la intención del que lo observaba y le obligaba a ponerse en guardia más para ocultar sus propios pensamientos que para descubrir los de Conrado. Había en su desdén la sonrisa de un demonio que suscitaba a la vez emociones de ira y de temor, y allí a donde dirigía el gesto feroz de su cólera, desvanecíase la esperanza y huía la piedad suspirando. 10. Débiles son al exterior las señales del pensamiento del mal. Sólo interiormente la impresión que deja es profunda. Hace traición el amor a todo cuanto experimenta. La ira, la ambición, la perfidia dejan ver amarga sonrisa. Un sencillo movimiento de los labios, una débil palidez sobre el rostro esparcida, indican por sí solas las pasiones fuertes. Para estudiarlas y juzgarlas preciso es observarlas sin ser visto. Entonces se sorprende en el paso precipitado, los ojos al cielo vueltos, las manos juntas, el silencio de la desesperación que escucha sobresaltada, creyendo ser sorprendida en los arrebatos que la agitan. Entonces el rostro revela los movimientos del corazón, cuyos sufrimientos salen al exterior sin cesar de atormentarlo. La lucha convulsiva contra el dolor, el frío que hiela, el fuego que consume, imprimen sobre la frente un ardor quemante o un abatimiento profundo. Entonces, si es que a ellos os atrevéis sin temblar, es preciso observar el alma de quien queráis conocer, y a ver cómo transcurre las horas de su reposo, cómo el aborrecido recuerdo del pasado marchita y descarra ese corazón solitario. ¿Quién ha visto, quién verá jamás a hombre alguno dando delante de un testigo libre curso a sus secretos pensamientos? 11. No había destinado la naturaleza a Conrado a ser un jefe de facinerosos, los peores instrumentos del crimen. Transformóse su alma antes que sus acciones lo hubiesen lanzado a hacer la guerra al hombre y a renegar del cielo. Habíale engañado el mundo. Habíase mostrado con exceso prudente en sus palabras, pero en su conducta insensato. Demasiado firme para ceder, harto altivo para contenerse. Sus virtudes le condujeron a ser víctima del engaño. Maldijo, pues, esas virtudes causantes de su mal, más aún que las perfidias que sin cesar le hacían traición. No pensó que existiesen hombres dignos y que podían hacerle gustar la dicha. Temido, rechazado, calumniado, antes de que su juventud perdiese su fuerza, detestó al hombre haciéndose extraño a los remordimientos y creyó que los consejos de sus rencores eran la secreta inspiración que le invitaba a vengar sobre todos las injurias que algunos le habían inferido. Sentíase culpable, pero los demás no eran en concepto suyo mejores que él. Detestaba a cuantos no lo parecían, como hipócritas que realizaban en la sombra los mismos actos que un espíritu audaz. No temía confesar. No ignoraba que era odioso pero en cambio los que no le amaban al menos temblaban y le temían. Solitario, feroz y bravo, si bien su nombre causaba terror, sus acciones asombraban. Los que le temían no osaban despreciarle. Huella el hombre bajo sus pies al débil gusano, pero duda mucho antes de despertar a la venenosa serpiente. El primero alza su frente, pero no puede vengarse. La otra muere, pero antes mata a su enemigo. Se la puede aplastar, pero no vencer. Únese al desgraciado que lo ha herido. Aún tiene su dardo. 12. No hay hombre alguno completamente malo. En el corazón de Conrado imperaba aún un sentimiento vivo que no había podido arrancar. La debilidad de aquellos que se dejan seducir por una pasión digna de la infancia y de la locura. Le había arrancado muchas veces sonrisas de piedad, y, sin embargo, imposible fue que combatiese esa pasión. Enconrado mismo debía llevar el nombre de amor. Sí, era el amor, un amor constante, puro y sin rival. Todos los días presentábanse a sus ojos bellas cantoras. Sin buscarlas ni huirlas, sólo indiferencia les mostraba. Muchas mujeres lloraban su perdida libertad en los bosques de su isla. Ninguna había logrado sorprenderle en un momento de debilidad. Sí, era el amor, si sí es propia de este nombre una ternura probada por las tentaciones, un sentimiento reforzado por el infortunio, y que ni la ausencia ni el tiempo habían podido cansar ni conmover. Sus perdidas esperanzas, sus proyectos destruidos, no le entristecían cuando le era lícito ver la sonrisa de aquella a quien amaba. Ante ella se apaciguaba la tempestad de su ira y no lograba el dolor arrancarle una queja. Sabía llegarse a ella con alegre rostro y abandonarla con calma, temeroso de que sus tristezas lastimasen el corazón de su amada. Nada hubiera podido alterar esta ternura y amenazar turbarla. Si para los mortales es este el amor, Conrado amaba, era criminal, merecía toda clase de reproches, pero el amor en él era puro y sobrevivía a todas sus virtudes, sentimiento divino que ni el crimen mismo había podido extinguir. 13. Contúvose Conrado un momento hasta que sus soldados pasaron la primera revuelta del sendero que descendía al valle. -Extrañas noticias! -exclamó. Yo, que tantos riesgos he corrido, no sé por qué este me parece el último. Pero este presentimiento no puede imponerme temor alguno. Mis compañeros me hallarán como siempre, digno de mí. Si es imprudente desafiar a la muerte, ¿no lo es aún más el esperar que nos la traigan? ¡Ah! Si la fortuna sirve mis propósitos, lágrimas habrá en nuestros funerales. Sí, Entréguense al reposo nuestros enemigos, que sus sueños sean apacibles. Nunca la aurora los habrá despertado con fuegos tan brillantes como los que en esta noche preparo a esos soberbios vengadores de los mares. Séame tan solo propicio el viento. Vamos a abrazar a Medora. Qué peso siento sobre el corazón. Ah, ojalá el suyo no fuese contristado por largo tiempo. He sido un valiente cuán vano es el orgullo que se funda en un valor con que todos pueden adornarse. El insecto mismo se atreve a mostrar su aguijón para defender su presa. Pocos elogios merece ese valor de que los animales más viles están dotados como nosotros y cuyos esfuerzos mayores los inspira la desesperación. Pero yo he aspirado a la más noble gloria de enseñar a un puñado de valientes cómo es posible desafiar la cólera de numerosos enemigos. Largo tiempo los he guiado en los combates en los que jamás su sangre se ha vertido inútilmente hoy no hay término medio o morir o vencer, no importa, no me inquieta la muerte, inquiétame la idea de conducir a mis compañeros a lugares donde es imposible la huida hasta mi suerte me ha preocupado bien poco, pero esa emboscada humilla mi orgullo de qué me servirán mi habilidad y mi astucia. ¿Será preciso arriesgar de un solo golpe el poder y la vida? ¡Ah, destino cruel! ¡Ay, acusa a tu locura y no a la fortuna! Aún puede salvarte, que nunca es tarde para ella. 14 Así meditaba Conrado en tanto subía a la cúspide de la montaña en donde se elevaba su torre. Detiénese frente a la poterna herido por el eco de la voz querida cuyos acentos no se cansa de oír. A través de las persianas del balcón escucha los melodiosos cantos de su adorada. Mi dulce secreto mora oculto hondamente en mi alma solitaria, excepto cuando late mi corazón respondiendo a los latidos del tuyo, pero bien pronto tiembla en silencio. Mi llama es como débil luz de lámpara sepulcral, eterna pero invisible. La fría oscuridad de la desesperación no la extinguirá, aunque tan inútiles sean sus rayos como si jamás hubiesen existido. Acuérdate de mí. No pases cerca de mi tumba sin conceder un pensamiento a aquellas cuyas cenizas duermen allí en paz. El único tormento que mi corazón no soportaría fuera el de ser olvidada por ti. Escucha los postreros acentos de mi expirante voz. Lícito nos es compadecer a los muertos, concédeme la única merced que te he pedido, una lágrima, la primera y la última recompensa a tanto amor. Conrado franqueó la poterna, atravesó el corredor y entró en la habitación en el momento en que la voz cesaba de cantar. -Medora mía -dijo -tu canción es melancólica. Cuando Conrado está ausente, ¿Quieres que elija canciones más alegres? Cuando no estás aquí para oírme, mis cantos deben hacer traición a los pensamientos de mi alma. Cada uno de mis acentos debe estar en armonía con ella. Hablaría mi corazón si mi boca estuviese muda. ¿Cuántas noches he gemido en ese solitario lecho? Mis temores daban al viento el ala de las tempestades. Cuando apenas hinchaba tus velas, creía oír el preludio del soplo más terrible del aquilón y la brisa parecíame el lúgubre son de voz que lloraba la muerte de mi amante, juguete de las crueles olas. Levantábame de pronto sobresaltada para alimentar el fuego del fanal, temiendo que una mano menos fiel dejase morir esa luz, amiga de los navegantes. Cuántas noches he pasado contemplando con inquietos ojos los astros del cielo. Brillaba al fin la aurora y tú aún estabas lejos de mí. Cómo entonces helaba mi corazón el cierzo? ¿Cuán triste me parecía la mañana? ¿Cómo volvía los turbados ojos hacia el mar? No obstante mis lágrimas y los votos de mi amor, ninguna nave aparecía en el horizonte. Había recorrido el sol la mitad de su curso, saludaba un mástil apenas distinto a la vista en medio de las olas, aproximábame y, ¡ay! desaparecía. Otra nave la seguía, y al fin era la tuya. ¿Cuándo cesarán tan penosos días? ¿Cuándo consentirás, mi querido Conrado, en conocer cerca de mí la dicha y la paz? ¿No posees ya cuantos tesoros te son necesarios? ¿Cuántos asilos tan agradables como éste hallaríamos si renunciáramos a esta vida errante? Bien sabes que no es el peligro lo que temo. Solo tiemblo cuando ya no estás a mi lado, y no por cierto por mi vida, sino por la tuya, cien veces más querida. ¿Por qué huir del amor y suspirar tan solo por los combates? ¿Qué fuerza un corazón tan tierno a contrariar la naturaleza y sus más suaves inclinaciones? Lo confieso, mi corazón ha cambiado hace tiempo. Hollado bajo los pies como tímido gusano, se ha vengado como la serpiente. Su única esperanza sobre la tierra es tu amor. No brilla para él en el cielo ningún rayo de misericordia. Pero esos sentimientos que tú condenas, mi odio a los hombres y mi amor hacia ti, son de tal manera inseparables que cesaría de amarte si cesara de odiar. Medora, desecha todo temor. El pasado es para ti la garantía de mi amor. Vamos, otro esfuerzo sobre tu corazón. Dentro de una hora te abandono, pero esta vez no por largo tiempo. Dentro de una hora... Mi corazón lo presentía. Así se desvanecen los más bellos sueños de dicha. Dentro de una hora... Pero no, eso no puede ser. Una de tus naves acaba apenas de fondear en la bahía. La otra está aún ausente. La tripulación necesita descanso antes de volver al mar. Amigo mío, juegas con mi debilidad. Quieres con esta ficción probar mi alma para una separación verdadera. Cesa de jugar con mi dolor. Es demasiado amargo ese pasatiempo. No hablemos más de ello. Amado mío, ven a compartir los manjares que mi mano ha preparado. Bien fácil es la tarea de cuidar de tu frugal comida. Mira cómo he recogido los frutos más exquisitos. Cuando en la elección sentíame indecisa, riendo de mi incertidumbre, los mejores me han parecido los más bellos. Tres veces he recorrido la colina para hallar la fuente más fresca. Sí, esta noche tus helados son más dulces que nunca. Mira cómo destilan en ese vaso de alabastro. El zumo de la uva jamás alegra tu corazón. Rechazas la copa con más horror que un musulmán. No te hago por ello cargo alguno. Me complace verte preferir lo que los demás llaman privaciones. Pero ven, la mesa está dispuesta. Nuestra lámpara de plata no será agitada por el viento húmedo. Danzarán conmigo las mujeres que me sirven. O harán oír el dulce concierto de sus voces. Te place el son de mi guzla, y de ella sacaré acentos que te encanten. O si lo quieres mejor, leeremos en Ariosto los amores y las desdichas de Olimpia. Más culpable serías que el infiel que hace traición a esta infortunada princesa si en este momento me abandonases. Más culpable que ese pérfido que... Te he visto sonreír cuando el cielo sin nubes nos dejaba ver la isla de Ariadna. Cuántas veces me he complacido en verla desde lo alto de nuestras rocas, y me he dicho sonriendo, no obstante mis temores por el porvenir, así Conrado me abandonará para no volver. Sí, en efecto, él me engañaba, pero... volviendo siempre. Sí, mi tierna amiga, Conrado volverá siempre. Sí, siempre en tanto le reste un soplo de vida y de esperanza. Pero la hora de la partida se aproxima rápidamente. No me preguntes por qué parto ni a dónde voy. ¿Qué importa, puesto que al cabo será preciso concluir por la triste palabra? Adiós. Ah, si el tiempo no apremiase te lo diría todo. No temas nada. Nuestros enemigos son poco temibles. Guardia más numerosa que de costumbre velará en nuestra isla, preparada contra las sorpresas y en estado de sostener largo asedio. No quedará sola. Si se aleja tu amigo, te deja rodeada de servidores, y por otra parte piensa que nos volveremos a ver bien pronto. Quiero conquistar de una vez la seguridad que debe hacer más dulce nuestro reposo. Oigo el sonido del cuerno de Juan. Dame un beso. Otro, otro aún. ¡Oh, adiós! Levántase Medora y, lanzándose en los brazos de Conrado, oculta su rostro en su seno. El corazón de su amante está aniquilado. No se atreve ella a levantar los hermosos ojos que en su dolor no pueden verter lágrima alguna. Sus largos cabellos flotan en desorden. Siente apenas conrado el latido de aquel corazón que su imagen llena y que el exceso del amor torna casi en insensible. Pero el retumbo del cañón anuncia el fin del día que maldice. Abraza con furor a su amada, cuyas mudas caricias imploran su piedad. La deposita temblorosa en su lecho, la contempla un momento como si lo hiciese por la última vez, siente que ella sola lo liga a la tierra, besa su helada frente y se aleja conrado ha partido Ha partido exclama medora, cuánto turbarán con frecuencia su soledad. Esas crueles palabras. Un instante hace que estaba en este sitio, y ahora. lánzase al umbral de la puerta de la torre, y al fin pueden sus lágrimas correr libremente. Nunca las había vertido ni tan abundantes ni tan amargas. Pero sus labios aún rehúsan pronunciar la fatal palabra. Adiós. Pues aunque en esa palabra hemos querido expresar la esperanza, sólo desesperación respira. Ya el dolor ha grabado sobre la frente de la pálida medora esos rasgos que el tiempo no borra. Sus azulados ojos, sus ojos tan dulces, que en otros días animaba el amor, han perdido su fuego buscando a aquel a quien ya no esperan ver. Pero, ¿no es Conrado aquel a quien todavía distinguen? Ay, es él, pero ya está lejos. Sus hermosos ojos se anegan en un torrente de lágrimas, cuyo manantial se renueva sin cesar. Ha partido. Medora, desolada, cruza las manos sobre su corazón, las eleva después suplicantes hacia el cielo. Contempla las olas y las blancas velas de la nave que en los aires se despliegan. No osa mirar más. Vuélvese hacia la puerta, aniquilada por el dolor, y exclama, no es un sueño, sola estoy con mi pesar. 16. De roca en roca, el inquebrantable Conrado apresura sus pasos hacia la orilla del mar, sin volver la cabeza, pero temblando cada vez que una de las revueltas del sendero ofrece a sus ojos los objetos de que huye: aquella solitaria roca, asentada sobre la cima de la montaña, y que es lo primero que ve al entrar en el puerto. Y aquella amiga, astro eclipsado por nube de dolor, y que tanto le complacía reconocer desde lejos. Preciso le es olvidar que puede hallar la dicha a su lado, pero siempre en vísperas de perderlo todo. No obstante, un momento se detiene indeciso, pensando si abandonará sus proyectos a las ondas y su destino a la suerte. No, no, un jefe valeroso se puede enternecer, pero no cederá nunca a las lágrimas de una mujer. Mira su bajel, nota cuán propicio le es el viento, apela todas las fuerzas de su alma, y prosigue su camino. Bien pronto hieren sus oídos el tumulto y los gritos confusos de la tripulación, el ruido de los remos y las señales. Distingue el grumete en lo alto del mástil, el áncora que se levanta, las velas que se desplegan y los pañuelos agitados como despedida muda a los amigos que quedan en la playa. Sobre todo reconoce su pabellón rojo que flota en los aires, y se asombra de que su corazón se haya mostrado débil un momento. Brillan sus ojos y siente que la sangre hierve en sus venas. Comprende que ha vuelto a ser el mismo. Franquea con rápido paso la distancia que le queda que recorrer de la montaña a la playa. Allí se detiene para respirar la fresca brisa o quizá para recobrar la acostumbrada dignidad, temeroso de que su apresuramiento le haga parecer turbado a los ojos del vulgo. Honrado había aprendido a mandar por medio de esos artificios que son a menudo el velo y el escudo de los poderosos. Su postura era altiva y su actitud que parecía evitar las miradas no dejaba nunca de imponer el respeto. La gravedad de su frente y la fiereza de su mirada rechazaban la indiscreta familiaridad sin que pecara de descortés. Así lograba hacerse obedecer. Cuando quería conciliarse la amistad de alguno, su dulzura disipaba el temor de quien le oía, y los dones de otro cualquiera no tenían tanto precio como una de sus palabras, que se insinuaba en el corazón con el acento de la bondad. Pero este medio no se armonizaba con su salvaje carácter. Prefería dominar por la fuerza a dominar por la persuasión. Las pasiones defraudadas de su juventud le habían hecho preferir la obediencia al cariño. 17. Colócase su guardia en orden a su lado. Juan está ante él. ¿Están todos prontos? Nuestros compañeros están embarcados todos. El último bote espera tan solo a nuestro jefe, mi espada y mi capa. Apenas ha hablado y ya su capa pende de sus hombros y su espada de la cintura. Llamada Pedro. Helo aquí. Conrado le saluda con la cortesía que concede a sus amigos. Recibe estos pliegos que contienen instrucciones importantes. Dobla la guardia y cuando Anselmo llegue con el otro bajel, pon también en su conocimiento mis órdenes. Dentro de tres días, si el viento nos favorece, el sol alumbrará nuestra vuelta. Hasta entonces puedes permanecer en paz. Dice, estrecha la mano a su compañero y avanza altivamente hacia el bote. Los remos fatigan a las olas, que derraman en torno fosfórico resplandor. Aborda la nave y Conrado pisa el puente. Déjase oír la aguda nota del pito. Manos expertas ejecutan prontamente la maniobra. Conrado admira la ágil docilidad de su barco, así como el buen aspecto de la tripulación, y se digna de mostrarle su aprobación. Vuelve hacia el joven Gonzalvo los satisfechos ojos. Pero, ¿por qué de pronto se detiene y parece atormentado por íntima tristeza? Ay, sus ojos habían distinguido su torre sobre la roca, y el recuerdo de los últimos adioses se despertaba un instante en su alma. Medora tal vez contemplaba también, en aquel momento, el bajel. Ah, nunca Conrado había amado tanto. Pero aún le queda mucho que hacer antes de que el día termine. Llama en su ayuda a todo su valor, vuelve la vista y desciende a la cámara con Gonzalvo para comunicarle sus planes. Una lámpara los ilumina. Ante ellos se extiende una carta marina y todos los instrumentos necesarios para la navegación. Su plática se prolonga hasta la medianoche. ¿Qué hombre se apercibe de la huida de las horas cuando la inquietud agita su alma? Entretanto, impulsado por el viento propicio, el bajel yende las olas con la rapidez del halcón, dobla las islas agrupadas en el mar y llega cerca del puerto antes del amanecer. Allí descubre los corsarios la estrecha bahía en la que se guarece la escuadra del Pachá. Cuentan sus galeras y notan el abandono con que hacen la guardia nocturna los turcos imprudentes. Conrado pasa sin ser visto y va a arrojar el ancla en el sitio en que ha resuelto emboscarse. Sírvele de abrigo para no ser visto, enorme roca, que a lo lejos se prolonga en el mar. No tiene necesidad de despertar a su gente, siempre pronta a desafiar los peligros, lo mismo en las olas que en la tierra. Él mismo cruza el mar hablando con calma a sus compañeros de la sangre que va a derramarse. 1. Numerosas galeras están ancladas en la bahía de Coron. Las lámparas brillan a través de las celosías de la ciudad. Seid, el Pachá, da una fiesta con motivo de su próxima victoria sobre los piratas a quienes debe cargar de cadenas, como ha jurado por Alá y su espada. Fiel a su palabra y a su firma, reúne todas sus naves y todos sus soldados. Inflamados como él de una orgullosa esperanza, divídense ya los cautivos y el botín, aunque aún están lejos del enemigo a quien desprecian. Con sólo ponerse a la vela mañana los piratas estarán en su poder y será su refugio destruido. Abandónense al reposo los centinelas si quieren, y sueñen con la próxima derrota de sus enemigos. Entre tanto la mayor parte de los turcos se desbandan. Prueban su valor en los griegos. Empresas dignas de los hijos de Mahoma. Hacen brillar su cimitarra a los ojos de un esclavo, saquean su casa pero economizan la sangre. Sienten su fuerza y se precian de clementes, desdeñando herir, porque pudieran hacerlo impunemente, a menos que, por un capricho festivo, no quieran ejercitarse en herir al enemigo. Deslízase la noche en medio del desenfreno. Procuran sonreír aquellos que quieren conservar su cabeza sobre las espaldas, muestren a los musulmanes toda la alegría de que se sientan capaces y esperen para maldecirlos a que hayan abandonado la costa. 2. Tendido muellemente en su palacio, Said está rodeado de todos los oficiales de su ejército. Terminado el banquete, se hace el brebaje que Mahoma ha prohibido, pero sus esclavos distribuyen a otros jefes más rígidos el licor del grano de moca, nubes de humo se exhalan de los chibones, y las almeas danzan al son de música salvaje. La aurora verá el embarque de todos esos guerreros, pero desconfían de las olas durante la noche, y el sueño, después de la orgía, es más grato sobre cojines de seda que sobre el pérfido elemento. A todos es permitido gozar de la fiesta. Hasta el día siguiente pueden dar al olvido el combate. Fíanse en el Corán más aún que en sus armas. No obstante, el Pachá tiene un ejército tan poderoso que podría llevar a cabo las empresas más difíciles aún que aquella por que se glorifica anticipadamente. 3. De pronto avanza con respetuoso temor el esclavo encargado de velar por la puerta. Inclínase profundamente su cabeza y su mano toca el suelo, antes que se haya atrevido a expresar el objeto de su venida en estos términos. Señor, un derviche, escapado de la isla de los corsarios, se ha presentado en el palacio y solicita deciros algo. Hace el Pachá una señal al esclavo que conduce en silencio a su presencia al santo personaje. Cruza éste sus brazos. Sobre su vestidura de verde oscuro. Su paso es lento y poco seguro, su mirada humilde, pero más fatigada aún por las austeridades que por los años. Su palidez parece efecto de la penitencia y no de temor. Su frente está adornada por abundante cabellera, consagrada a su Dios. Un ancho capuchón le cubre. Larga clámide oculta su seno donde late un corazón inflamado por el amor celeste. Modesto pero no tímido, afronta sin turbación las miradas curiosas de los que le examinan para adivinar el objeto de su misión, antes que el Pachá le haya permitido hablar. 4. ¿De dónde vienes, Derviche? He huido de la isla de los piratas. ¿Cuánto tiempo hace? ¿En qué sitio fuiste aprisionado? Me había embarcado en el puerto de Estío. En un barco mercante que se hacía a la vela para Escalanova. Pero Alá no nos fue favorable, los piratas se apoderaron de nuestra nave y nos hicieron prisioneros. Yo no temía la muerte, no tenía riquezas que perder, sólo la libertad podían arrebatarme. Al fin, la barca de un pescador que en medio de la noche descubrí devolvióme la esperanza. Huí y encuentro aquí la seguridad. Cerca de ti, poderoso Pachá, ¿quién abrigará temor alguno? ¿Qué hacen los piratas? ¿Se preparan a defender sus rocas y su botín? ¿Tienen noticia de esta expedición que debe entregar a las llamas sus nidos de serpientes? Pachá, los ojos de un cautivo ocupados en llorar la pérdida de su libertad no son los más a propósito para espiar a los que lo retienen en las cadenas, y el solo rumor que llegaba a mis oídos era el estremecimiento de las olas que rehusaban llevarme lejos de mi prisión. Contemplaba tan solo el azul del cielo, esclarecido por un sol con exceso brillante para el que gime en las cadenas. Pensaba que el día en que pudiese romperlas, se secarían mis lágrimas. No obstante, mi fuga debe demostrarte que los piratas piensan poco en el peligro que les amenaza. Si me hubiesen vigilado, habrían podido aprovechar la feliz casualidad que me trae a estos sitios. La guardia negligente, que no estorbó mi evasión, se dejará sorprender fácilmente por tus soldados. Pero, oh, ilustre Pachá, mi debilitado cuerpo sufre hambre y fatiga. Permíteme que me retire. Sea la paz contigo y con todos los tuyos. Debo obedecer a la voz de la naturaleza, que me pide alimento y reposo. No te alejes, quiero aún interrogarte. Siéntate y escucha mis preguntas. Yo te lo ordeno. Mis esclavos te traerán lo que necesites para aplacar tu hambre. No es justo que aquí ayunes en medio de un banquete, pero una vez que hayas comido, disponte a responderme sin callar nada y con claridad. No me complace el misterio. Nadie puede penetrar lo que pasa en el ánimo del derviche. Mira con disgusto el diván, demuestra poca afición a los manjares que se le ofrecen y menos consideraciones aún hacia los convidados. Un movimiento de despecho y de impaciencia altera un instante su rostro pero enseguida se reprime. Siéntase en silencio y su frente recobra la serenidad. Le traen costosos manjares que él no toca, como si en ellos hubiese algún veneno. Después de tal largo ayuno y de tantas fatigas, su indiferencia sorprende. ¿Qué tienes, pues, derviche? ¿Crees que se te ofrece una comida de cristiano? ¿Te disgustan mis amigos? ¿Por qué desdeñas esa sal, ese símbolo sagrado? Que una vez aceptado Mella el filo de la cimitarra, reúna a los pueblos divididos y tornan hermanos a los más implacables enemigos? La sal, señor, forma parte de los manjares buscados por la sensualidad. Vivo tan solo de rústicas raíces. Sólo bebo el agua de las fuentes. Mis severos votos y la regla de mi orden me prohíben tomar ningún alimento ni con mis amigos ni con mis enemigos. ¿Puede esto sorprenderte? Pero sólo expongo en el peligro mi cabeza, y declaro, Pachá, que ni por tu poder, ni por el mismo trono del sultán, no consentiré jamás en comer si no se me deja solo. Si osase olvidar mi juramento, la cólera del profeta se opondría a mi peregrinación a la Meca. Pues bien, no contrariaré tus piadosos escrúpulos, respóndeme a una pregunta y te dejaré retirarte en paz. ¿Cuántos son los piratas? Pero no puede ser aún la luz del día. ¡Qué astro! ¡Qué sol resplandeciente brilla en la bahía y la convierte en un lago de fuego! A las armas, a las armas, traición, guardias, sacudid, traedme mi cimitarra. Las galeras son presa de las llamas, y estoy aquí. Derviche maldito. Estas son tus noticias. Es sin duda un espía. Prendedlo y dadle muerte. Al súbito resplandor del incendio el derviche se ve erguido. Su cambio de forma excita nueva sorpresa. No es ya un sacerdote de Mahoma, es un guerrero que se muestra altivamente. Ha desgarrado su larga túnica, que deja ver su cota de mallas. La hoja de su sable luce como un relámpago, el casco estrecho y brillante que cubre su frente y al cual da sombra su negro penacho, sus ojos más llenos de luz que nunca y su espeso sobrecejo, todo le hace aparecer a los ojos de los musulmanes como un afrite cuyos golpes no amenazan en vano. Los tumultos, las oscuras nubes de humo que produce el incendio y las antorchas, los gritos de espanto, el choque de los aceros que comienzan a cruzarse, los aullidos de los combatientes, todo da a aquella costa el aspecto de una escena infernal. Turbados y huyendo en desorden, los esclavos desesperados solo ven en torno sangre y llamas. En vano, el Pachá exclama. Apoderaos de ese derviche, de ese demonio desencadenado. Aprovecha éste su cobardía para reprimir el primer movimiento de desesperación, que tan sólo le ofrece elegir el género de muerte porque, obedecido demasiado pronto, la llama no había esperado sus órdenes. Lleva la mano al cuerno que pende de su cinturón y lanza al aire agudo sonido. Contéstanle: ¡ánimo! exclama, ¡bravos compañeros! He podido dudar de su pronto socorro y creer un momento que me habían abandonado. Su terrible brazo hace descubrir un círculo a su cimitarra, cuyos golpes reparan bien pronto el tiempo que ha tardado en herir. Apodérase el terror de sus cobardes enemigos. Sembrado está el suelo de turbantes hechos jirones. Todos los musulmanes han desaparecido ante él. Apenas alguno que otro osa levantar el brazo para defender su cabeza. El mismo Seid, turbado por la ira y la sorpresa, se decide a huir sin cesar en sus amenazas. Seid no es de cobarde ánimo, pero no se atreve a oponerse a los golpes de Conrado, tan terribles son. La vista de sus galeras incendiadas pone fuera de sí al Pachá. Arráncase la barba y se retira echando espumarajos de rabia para evitar la muerte, porque ya los piratas han derribado la puerta del harén y caen sobre él. No cesa de correr la sangre, por más que sus soldados llenos de espanto se arrodillan y piden cuartel. Los compañeros de Conrado acuden por doquiera donde el tañido del cuerno y los gemidos de las víctimas que de huella les advierten que su jefe difunde el terror y la carnicería. Llegan y le saludan con aclamaciones viéndolo solo, lanzando feroces miradas, semejante a un tigre en medio de su sangriento cubil. Breves son sus clamores. La respuesta de Conrado, breve también. Bien, amigos míos, pero Seid se nos escapa y hemos jurado su muerte. Nos queda aún más que hacer. El incendio devora a las galeras, que consuma también a la ciudad. Dice, y todos se proveen de antorchas. Desde el minarete hasta los pórticos, el palacio expresa de las llamas. Feroz alegría anima los ojos de Conrado, pero. ¿Qué es lo que súbitamente le conmueve? Es el lamento de las mujeres, que como es lúgubre entristece su corazón, que los gritos de los moribundos no han podido conmover. Allanad el harén, pena de muerte al que ultraje a una mujer. Acordaos que somos esposos y que la venganza llegará al culpable. Nuestro enemigo es el hombre, al hombre debemos herir, pero respetemos a la débil mujer. He podido olvidar esta orden. Pero maldito sea si alguna vez me atreviese a condenar a muerte a un sexo sin defensa. Sígame quien quiera. Aún tenemos tiempo de evitar un crimen. Sube la escalera que comienza a derrumbarse y rompe las puertas. Sus pies no sienten el pavimento abrasado. Apenas respira en medio de los torbellinos de humo y cruza todos los departamentos. Sus soldados le siguen, buscan con él y encuentran el asilo de las mujeres. Cada uno se apodera con brazo robusto de una bella desolada, sin contemplar sus encantos, y calmando su espanto y sus gritos, las conducen con todos los miramientos debidos a la beldad infortunada. Hasta tal punto Conrado dominaba aquellos salvajes corazones y dirigía sus manos cubiertas de sangre. Pero, ¿quién es aquella que Conrado arrebata en sus brazos en medio de los escombros humeantes y de los despojos del combate? Es la amada del hombre cuya muerte ha jurado. Es la reina del harén, la esclava de Seid. 5. Apenas tiene tiempo Conrado de dirigir algunas palabras a la temblorosa Gulnara para tranquilizarla. Durante el espacio de descanso que su humanidad concede a los vencidos, asombranse éstos de no ser perseguidos en su precipitada fuga. Sus pasos se conciertan. Y forman en batalla. Said, que nota el primero el corto número de los piratas, enfurecese ante una derrota causada por el miedo y la sorpresa. Alá y Tales son los gritos de la venganza. A la vergüenza sucede la ira. Vencer o morir. Nuevas llamas, nuevas olas de sangre van a reconquistar la victoria. El furor de los vencidos va a reanimar el combate, y los vencedores tendrán ya que defender su vida. Conrado el peligro, ve a sus compañeros sin aliento, atacados por tropas de refresco. ¡Un esfuerzo! exclama, para abrirnos paso. Sus soldados estrechan, cargan, retroceden. Todo está perdido. Rechazados en estrecho círculo, por todas partes atacados, perdida la esperanza, pero no el valor, aún logran hacerse temibles. ¡Ay! Defiéndense en desorden. Acometidos, acribillados de mortales golpes, ninguno cesa de combatir en silencio. Caen antes cansados que vencidos y descargan los últimos golpes hasta que la cimitarra escapa a sus heladas manos. 6. Antes que volviese a comenzar el combate, Kulnara y las mujeres del harén habían sido puestas en seguro, por orden de Conrado, en una casa de la ciudad. Donde pudieron enjugar las lágrimas que les había arrancado el terror de la muerte o de los ultrajes. Entonces la joven Gulnara, de hermosos ojos negros, recordando los pensamientos que la habían agitado en su espanto, se admiró de la cortesía y de la dulce voz de Conrado. Le pareció extraño que aquel pirata cubierto de sangre tuviese un aspecto más amable que Seid en los transportes de mayor ternura. Amaba el pachá como si su esclava, debiese conceptuarse dichosa con los dones de su corazón. El pirata se había ofrecido como protector y procurando calmar sus temores como si su homenaje fuese uno de los derechos de la hermosura. Mi deseo es sin duda culpable y lo que es peor para una mujer es un deseo inútil. No obstante, quiero volver a ver a ese jefe valeroso para reparar al menos lo que el terror me hizo olvidar y darle las gracias por haberme conservado la vida. De que tampoco se cuidaba mi amante el Pachá. Siete. De pronto descubrió a Conrado en lo más rudo de la lucha, rodeado de ensangrentados cadáveres separado de los suyos, vendiendo cara a su derrota, perdiendo sangre por sus heridas, no pudiendo hallar la muerte, y en fin, prisionero para expiar todos los males causados. Se le deja con vida pero para hacerle languidecer en tanto la venganza prepara sus tormentos. Contiénese su sangre para verterla más tarde gota a gota, pues Seid quisiera prolongar su vida para prolongar su agonía. ¿Es el mismo hombre que hace un momento marchaba triunfante haciéndose obedecer con una sola señal de su sangrienta mano? Sí, es el mismo, desarmado, pero no abatido, sintiendo solo haber conservado la vida. Sus heridas son ligeras, si bien hubiese besado la mano de quien se las hubiese causado mortales. ¿Era necesario que ningún golpe hubiera dado fin a sus días, cuando todos los suyos han recibido la muerte? ¡Ah! ¿Cuán amargamente experimenta los rigores de su fortuna inconstante, cuando las amenazas del vencedor anuncia los horrorosos suplicios con los cuales va a espiar sus crímenes? Pero el orgullo que ha guiado su brazo, le ayuda a disimular. La adusta ferocidad de su rostro le da más bien el aire de un vencedor que de un vencido. Aunque agotado por los trabajos del día y la sangre perdida, pocos hay entre los que lo contemplan cuyos ojos estén tan tranquilos como los suyos. Aquellos a quienes su brazo había mantenido a respetable distancia comienzan a dejar oír cobardes clamores, pero los valientes que lo han visto de cerca no insultan al que les ha hecho temblar. Y los feroces guardias que le conducen le admiran silenciosos, penetrados de secreto terror. 8. Se llama un médico. No es la piedad quien lo llama. Se quiere saber qué es lo que puede soportar el resto de vida de que aún goza conrado. Se le encuentra bastante vida para soportar el peso de las cadenas y se espera que no será insensible a los dolores. Mañana, sí, mañana, al ponerse el sol, debe comenzar el suplicio del palo, y el día siguiente sus verdugos acudirán para ver el efecto de sus sufrimientos. Elígese el más prolongado y más cruel de los suplicios, aquel que reúne a todas las angustias el ardor de una sed que la muerte tarda en extinguir muchos días, en tanto los buitres hambrientos aletean en torno de la fatal estaca. ¡Agua, agua! Grita el desdichado. El odio la rehúsa porque si bebe muere al instante. Tal es la suerte que preparan al altivo Conrado. El médico y los guardias han partido y está solo con sus cadenas. 9. ¿Cómo pintar los sentimientos que le agitan? Él mismo no pudiera definirlos. Es un caos oscuro, una guerra interior del alma en la que todos los elementos se mezclan y se combaten confusamente, hasta que de pronto escucha el tardío grito del remordimiento que exclama, semejante a una furia infernal, te lo había anunciado. Ah, cuando ya no era tiempo, vanos reproches. Un alma indomable que sabe sufrir con valor deja el arrepentimiento a la debilidad. Nada puede conmoverla ni aun en la hora terrible en que toda entera se descubre en medio de los recuerdos que por doquier le asaltan sin que una pasión o un pensamiento dominante pueda apoderarse de ella y ocultarle los demás pensamientos y pasiones desvanecense los sueños de la ambición el amor conoce el sentimiento la vida y la gloria son a un tiempo amenazados preciso es renunciar a la alegría que nos estaba prometida no es posible dar satisfacción a nuestro odio o nuestro desprecio hacia aquellos que de nuestros infortunios hacen su fiesta. No hay esperanza de pasado, y el porvenir se acerca con tal rapidez que no hay tiempo de pensar ni en el cielo ni en el infierno. Cuántos pensamientos, cuántas palabras que, sin haber sido nunca olvidadas, nunca se nos han presentado en la memoria con tanta importunidad, Cuántas acciones que en otro tiempo nos parecían insignificantes o dignas de alabanza se nos ofrecen como otros tantos crímenes. El sentimiento del mal realizado no es menos amargo porque se haya ocultado más tiempo. Todo en una palabra nos presenta el horrible cuadro de un corazón puesto al descubierto, verdadera tumba donde hayamos sepultados todos nuestros males, cuando al fin, el sublevado orgullo arranca el espejo en el cual el alma se contempla y lo rompe. Puede el orgullo velarlo todo y el valor desafiarlo todo. Todo lo que hay de horroroso en lo que precede y sigue a una derrota. Ningún mortal está exento de algún temor. Sólo la hipocresía lo disfraza para merecer el elogio. El cobarde también alaba su valor y huye. El valiente sabe contemplar cara a cara a la muerte y morir con sangre fría y en silencio. Ha previsto el final de su existencia y ha preparado tan bien su corazón que, cuando la muerte se aproxima, cuestale poco salirle al encuentro. 10. Said ha escogido elevada torre para encerrar a Conrado. Su palacio está reducido a cenizas. La torre sirve a un tiempo de asilo a su corte y de prisión al cautivo. El pirata no ha protestado contra la sentencia del Pachá. Si hubiese vencido, habría sufrido éste la misma suerte. En su solitario calabozo, desciende al fondo de su culpable corazón, sólo un pensamiento le hace temblar. ¿Qué será de Medora cuando le lleguen las tristes noticias? Al sentirse asaltado por este recuerdo, levanta las manos y oprime con ira los hierros de que están cargadas. Después, buscando de pronto medios de aturdirse con falsas esperanzas, esfuérzase en sonreír pensando en su infortunio. Pues bien, exclama, que Seid ordene mi suplicio cuando le plazca, cuando quiera, reposaré en tanto preparándome para ese día fatal. Arrastrase penosamente hacia su estera, y bien pronto duerme agitado por sueños más o menos agradables. El combate había comenzado a la medianoche. Los proyectos que Conrado meditaba habían sido ejecutados prontamente, y el demonio de la matanza había aprovechado tan bien el tiempo, que pocos eran los crímenes que no habían sido ejecutados en aquella noche funesta. Había sido suficiente a Conrado una hora para disfrazarse, descubrirse, vencer, ser vencido, preso y sentenciado. Ora pirata sobre las olas, hora general en tierra. Enemigo terrible y a un tiempo compasivo, sepultado en un calabozo y entregado al sueño. 11. Tan profundo era su sueño que no se le oía respirar. Dichoso él si hubiese sido el sueño de la muerte. Pero, ¿quién avanza en medio del silencio de la prisión? Los enemigos se han retirado. No cuenta con amigos en aquellos parajes. ¿Es un ángel enviado por el cielo para anunciar su perdón? No, que es una mortal, ornada con los rasgos de la divinidad. Una de sus blancas manos conduce una lámpara cuya llama oculta con la otra, temiendo que el súbito resplandor hiera las pupilas del que no debe abrir los ojos si no es al dolor, para cerrarlos enseguida para siempre. ¿Quién es, pues, esa belleza de tan negros ojos? De frente tan pura, protegida por dos bucles de cabellera, sujeta con broches de diamantes? ¿Quién es esa aérea beldad, cuyo pie desnudo tiene la blancura de la nieve y que, como la nieve, se desliza silenciosa sobre el suelo? ¿Cómo ha logrado penetrar hasta allí no obstante la vigilancia de los guardias y el espanto de la noche? Ah, preguntad mejor qué es lo que no puede una mujer a quien la juventud y la piedad inspiran, como a ti, bella Gulnara. En tanto dormita el Pachá, aun en sueños preocupado con su terrible prisionero, Ulnara se escapa de su lecho, dispuesta de a apoderarse del anillo que le sirve de sello y con el cual, frecuentemente, riendo adornaba su dedo. Provista de este precioso signo que los guardias debían respetar, cruza sus filas soñolientas sin ser apenas interrogada. Los soldados, aún postrados por las fatigas del combate, Habrían envidiado el reposo del pirata. Sus cabezas pesadas vacilaban y caían a cada momento sobre su seno. Extendían perezosamente sus miembros. Han cesado de velar y se contentan con levantar un instante los ojos para dirigirlos al anillo que se les muestra sin ocuparse de la mano que lo lleva. 12. Mira Gulnara y se asombra. Duerme. Dice, en tanto unos lloran su derrota, los otros las heridas que les ha inferido, y en tanto que la inquietud guía hacia él mis errantes pasos. ¿Qué mágico encanto ha hecho para que me sea tan querido ese hombre? Verdad es que le debo más que la vida y que nos ha salvado a todas de las llamas. Tardías reflexiones. Pero silencio, su sueño se interrumpe, lanza penoso suspiro y despierta. Conrado levanta la cabeza y sus pupilas, deslumbradas por la claridad, dudan de lo que están viendo. Muévese su mano y el ruido de sus cadenas le indica tristemente que aún vive. -¿Qué veo? -dice. -Es una aérea divinidad, o mi carcelero está dotado de maravillosa belleza. -Pirata, no te soy desconocida. Mira en mí a una mujer agradecida, a una acción no frecuente en tu género de vida. Mírame, y acuérdate de aquella quien has salvado de las llamas, y de tus soldados aún más temibles que las llamas. Vengo a verte en medio de las tinieblas. ¿Con qué objeto? Yo misma lo ignoro. Pero no son siniestras mis intenciones. No. No soy yo, por cierto, quien desea tu muerte. Sí, es así, mujer misericordiosa, responde Conrado. Tú eres aquí la única para quien no es una fiesta mi suplicio la fortuna está de parte de mis enemigos usen en buena hora el derecho que les concede pero suceda lo que quiera déboles las gracias por el cuidado que se toman enviándome tan bello confesor en mi última hora por extraño que este sentimiento parezca existe en el infortunio extremo cierta alegría que no consuela en verdad pero cuya sonrisa por amarga que sea es al cabo una sonrisa los hombres más prudentes y virtuosos en repetidas ocasiones se han complacido en burlas sobre el mismo cadalso. Puede engañarse todo el mundo, excepto el corazón de aquel que sufre. Cualquiera que fuese el sentimiento que experimentaba Conrado en aquel instante, salvaje sonrisa esclarece a media su negra pupila, y su voz expresa por última vez la alegría. Pero nada era más extraño a su carácter que esto. Raras veces interrumpía el curso de sus sombríos pensamientos. 13. Pirata, tu sentencia se ha dictado, pero puedo aún aplacar la cólera del Pachá. Quiero salvarte, pero ni la premura del tiempo ni el agotamiento de tus fuerzas pueden darnos esperanzas de éxito. Haré toda clase de esfuerzos para retardar cuando menos la ejecución de una sentencia que te concede apenas un día de vida. Seríanos fatal el intentar nada esta noche. Tú mismo rehusarías que corriésemos el peligro de perdernos los dos. Sí, lo rehusaría, pero mi alma está pronta a todo. He caído tan bajo que no puedo temer nueva caída. Renuncia a tu peligroso proyecto y cesa de halagarme con la esperanza de escapar de las manos de enemigos con los cuales no puedo medir mis fuerzas viéndome incapaz de vencer, debo huir cobardemente, siendo el único de mis compañeros que no sepa morir. Tenía, no obstante, una amiga del alma, cuyo recuerdo hace verter lágrimas a estos ojos tan sensibles como los tuyos. Mis únicos recursos en la vida eran mi bajel, mi espada, mi amante y mi Dios. En mi juventud abandoné a mi Dios, y hoy Él me abandona. El hombre que me oprime es tan solo instrumento de sus venganzas. Lejos de mí el pensamiento de burlarme del cielo, dirigiéndole las humildes y rastreras plegarias de la desesperación. Aún respiro y puedo soportarlo todo, y esto me basta. Mi espada ha sido arrancada a este brazo, que debiera haber respondido mejor a la confianza de los valientes a quienes guiaba. Mi bajel debe ser presa de las olas o estará en poder de Said. Pero, lo confieso, por mi amada aún imploraría el auxilio del cielo. Mi muerte va a romper ese corazón tan tierno y a marchitar esos encantos que antes de haber visto los tuyos, Bella Gulnara, me parecían sin rival. ¿Amas, pues, a otra? Pero, ¿qué me importa? Sí, sin duda importame poco, pero, no obstante, Amas a otra. ¿Cuánto envidio a la que encuentran corazones fieles y que, más dichosas que yo, no experimentan esa vaga inquietud, esa necesidad de realizar una ilusión que me atormenta? Había creído, Gulnara, que amabas a aquel para quien te he arrebatado de una tumba de fuego. ¿Yo? ¿Amar al feroz Seid? No, no, jamás. En vano trataría de corresponder a su pasión. El amor sólo alienta con la libertad. Soy esclava, esclava favorita, es verdad, destinada a participar del esplendor que rodea a Seid y a parecer dichosa. Con frecuencia siento el dolor de ver que me preguntan si amo y ardo en deseos de decir que no. ¿Cuán duro es ser objeto de semejante ternura y hacer esfuerzos vanos para pagarla? Pero aún es más cruel, si cabe, disimular un sentimiento de otra clase. Aquel que lo inspira. Seid toma esta mano que ni doy ni rehuso. El frío latir de mi corazón ni se apresura ni se retrasa por eso. Y cuando mi mano es abandonada, cae como privada de vida, alejándose del hombre que jamás ha sido amado, ni puede por tanto ser rodeado. La impresión de sus labios encuentra los míos sin calor y sus caricias me hacen temblar y me hielan. Sí. Sin duda, si hubiese experimentado el fuego del amor, hubiera podido sustituirlo con el encono, pero con la misma indiferencia veo a abandonarme y volver cerca de mí. A veces suspira y está muy lejos de mi pensamiento. Temo que el porvenir sólo me traiga nuevos tormentos. Soy esclava del Pachá, pero a pesar del orgullo de su rango, sería para mí más funesto tenerlo por esposo que tenerlo por amo. Ojalá olvidase el vano capricho que a mí le liga. Ah, si quisiera experimentar por otra, si quisiese abandonarme. Sí, pero si finjo hoy una ternura que no es en mí frecuente, acuérdate, infortunado prisionero, que lo hago para romper tus cadenas, para pagarte la deuda contigo contraída al salvarme la existencia, para volverte, en fin, a los brazos de esa amada, que goza de un amor que jamás yo he conocido. Adiós, apunta el día. No temas, por hoy, a la muerte. 14. La estrecha Gulnara las encadenadas manos del pirata sobre su corazón, inclina la frente y de pronto desaparece en silencio, como un sueño de ventura. ¿Era Gulnara la que allí estaba? ¿Qué brillante perla es esa en sus cadenas caída? Es sagrada lágrima vertida sobre los sufrimientos del infortunado, y deja escapar la piedad como pura perla pulida por celeste mano. ¡Oh, compasiva lágrima que apunta en los ojos de la mujer! ¡Eres un arma con la cual la debilidad se enternece y subyuga y que a la vez le sirve de lanza y de escudo! ¿Qué es lo que hace huir al héroe perdido el imperio de mundo? ¡Una lágrima de la tímida Cleopatra! ¡Ah! Excusad la falta de Antonio. ¿Cuántos pierden el cielo como él perdió la tierra? ¿Cuántos abandonan su alma al eterno enemigo del hombre y ponen colmo a su miseria para secar las lágrimas de la incontestable beldad? Renace la aurora y sus rayos brillan sobre el rostro contraído de Conrado, sin traerle la esperanza de la víspera. ¿Qué será de él aquella noche? Quizá un cuerpo inanimado sobre el que se cernerá el buitre de fúnebre ala. Sus entornados ojos nada verán y, durante la ausencia del sol, los húmedos vapores de la noche derramarán en torno suyo su frescura para reanimar a toda la naturaleza, excepto a su torturado cadáver. 1. El sol poniente, más bello cerca del término de su carrera, Desciende lentamente a lo largo de las colinas de la morea. No brilla como en los climas del norte, con oscurecido resplandor. Es llama de viva lumbre no eclipsada por nube alguna. El rayo que arroja sobre el abismo silencioso de las olas, dora la azulada onda que tiembla rielando. Sobre la antigua roca de Egina y sobre la isla de Hidra deja caer el dios de la belleza la sonrisa de su despedida. Se complace en esclarecer sus propios dominios que con pesar abandona, aunque sus altares no estén ya consagrados a su divinidad. Las sombras de las montañas descienden más rápidas sobre tu golfo glorioso, Salamina, amada por la victoria. Sus cumbres azuladas encuentran la mirada del rey de los astros, en la vasta extensión de los cielos teñidos de púrpura más oscura. Los matices que se suceden sobre sus augustas cimas señalan su triunfal carrera y se tiñen en los colores del cielo hasta que, poco a poco, separada de la tierra y de las olas, desaparecen los brazos de la noche al alto lado de su roca de Delfos. Al declinar un día como este, tu sabio, oh Atenas, vio por última vez la luz. Con cuanta inquietud tus virtuosos ciudadanos espiaban esa llama próxima a extinguirse con la última hora de sócrates condenado a muerte aún no es llegada la hora aún no es llegada la hora del postrar a dios no se ha deslizado aún pero triste es su luz a los ojos del moribundo y las tintas en otro tiempo tan suaves de las montañas parécenle ahora sombrías febo cubre de lúgubre claridad una tierra que sólo conoció siempre sus amables sonrisas, pero antes que se eclipsase al otro lado de la cresta del Citerón, la copa de veneno estaba vacía. El alma había volado. Aquella alma intrépida que desdeñaba el temor y la fuga de aquel que vivió y murió, como jamás ningún mortal había vivido y muerto. Vedla, desde las alturas del imeto hasta el llano, la reina de la noche comienza su silencioso reinado. Ningún sombrío vapor, nuncio de tempestad, oculta su casta frente ni rodea su disco luminoso. La blanca columna recibe sus reflejos sobre los brillantes adornos de la cornisa y, coronado con sus móviles rayos, el emblema de la diosa centellea sobre el minarete. Los bosquecillos de olivos a lo lejos desparramados, el gracioso céfiso de escasas ondas, el melancólico ciprés próximo a la santa mezquita, la elegante torre del alegre quiosco, cuyo aspecto es más solemne en medio de la religiosa calma del paisaje, la palmera solitaria del templo de Teseo, todos estos objetos matizados con diversos colores atraen mis miradas, pues sería insensible el que cruzase esos parajes sin sentirse conmovido. Más lejos aún, el marejeo, cuyo murmullo se escucha, calma el furor de su vasto seno y despliega sus olas de zafiro y oro. A sus más suaves reflejos se mezclan las sombras de las lejanas islas, cuyo siniestro aspecto contrasta con la sonrisa del océano. 2. Tiempo es de volver al objeto de mis cantos, pero, ¿quién puede ver los mares que bañan tus costas, oh, Atenas, sin olvidar a la musa que le inspira? La magia de tu nombre borra todo otro recuerdo. ¿Quién se cansará de admirar el cuadro que ofrece tu antigua ciudadela a la puesta del sol? No será, por cierto, el corazón de aquel que no conoce tiempo ni distancias y a quien atrae siempre irresistible encanto hacia el grupo de las cícladas. No es extraño a mis cantos este homenaje. Tú eras en otro tiempo señora de la isla de mi pirata. Ojalá que algún día libre puedas darle de nuevo tus leyes. 3. El sol ha desaparecido. Medora, sentada sobre la altura donde está colocada la señal, siente desfallecer su corazón. Ha pasado el tercer día. Conrado no cumple su promesa y no llega. Nadie viene de parte suya. Propicio le es el viento. Y ninguna tempestad ruge. El bajel de Anselmo entra en la bahía. ¿Qué noticias trae? No ha encontrado a Conrado. Ah, si hubiese esperado a ese bajel, fuera distinta su suerte. Comienza a soplar la brisa nocturna. Medora ha pasado el día mirando todos los objetos que en esperanza le pintaban como una vela. Al cabo, su impaciencia la lleva al borde del mar. En el cual vaga desolada, sin sentir la espuma de las ondas que salta sobre ella y la advierte que se aleje. Nada siente, nada ve, sólo su corazón experimenta frío desconsolador. Su prolongada inquietud le pinta su desventura tan cierta que la vista de Conrado le habría arrebatado la vida o la razón. Al fin llega un débil barquichuelo, a medias destrozado habrá encontrado al que buscan. unos están heridos, todos tienen el aspecto de haber sido maltratados por la fortuna. cómo han podido escapar, apenas lo saben, solo pueden decir que han huido. no se atreven a hablar y cada uno espera que sus compañeros den a conocer los primeros sus tristes conjeturas sobre la suerte de Conrado. habrían aventurado algunas palabras, pero temen que me dora. No les preste oídos. Ella les comprende, no tiembla, no sucumbe bajo el peso del dolor. Bajo un rostro delicado, Medora oculta sentimientos llenos de fuerza que no se manifiestan sino después de haber recogido toda su energía. En tanto existía la esperanza, daba rienda suelta a su ternura y a sus lágrimas. Pero cuando todo estaba perdido, su sensibilidad no se extinguía, sino que se adormecía tan solo, y de esta pasajera calma se originaba la fuerza invencible que le decía, puesto que nada tienes que amar, nada tienes que temer. Esta fuerza más que natural era semejante a la que el delirio toma de los accesos de ardiente fiebre. Guardáis silencio, dice, y yo nada os pregunto. ¿Por qué no os atrevéis a hablar ni a respirar? Lo sé todo. Ah, no obstante quisiera interrogaros. Mis labios casi lo rehusan. Vamos, responded en breves palabras. ¿Qué ha sido de Conrado? Lo ignoramos, señora. Trabajo nos ha costado huir para salvar nuestra vida. Pero aquí hay un compañero que pretende que no ha muerto. Lo ha visto prisionero, herido, pero aún con vida. No escucha más, Medora. Todos los pensamientos que hasta entonces ha rechazado acuden en tropel a su mente al oír aquellas tristes palabras ostrase su alma vacila y cae casi sin vida las olas van a apoderarse de su cuerpo que otro sepulcro reclamará bien pronto sostienenla las rudas manos de los que la rodean y que se apresuran a sostenerla brotan de los ojos de todos lágrimas de piedad rocían con el agua amarga del mar sus mejillas descoloridas, levantan a Medora, agitan en torno suyo el aire hasta que vuelve a la vida y llamando a sus mujeres dejan en sus brazos a la desdichada cuyo aspecto les desgarra el corazón. Marchan después a buscar a Anselmo para hacerle el relato de su efímera victoria. 4. Resuenan en la salvaje asamblea gritos de cólera y de terror, de guerra y de venganza. No se pronuncian las palabras de huida ni de paz. El espíritu que anima a Conrado anima aún y reina sobre sus compañeros, pedándoles la desesperación. Cualquiera que sea su suerte, muerto o vivo, los corazones que ha formado y regido juran librarle o vengarle. ¡Ay de sus enemigos! Aún existe un corto número de valientes cuya audacia iguala a la adhesión. 5. En el departamento secreto del Harén medita Seida el suplicio de su prisionero. Sus pensamientos, divididos entre el odio y el amor, pasan alternativamente de Conrado a Gulnara. Su bella esclava está a sus pies, espiando el momento en que su frente se dilate. Sus negros ojos intentan atraer la mirada de Said para enternecerlo, pero el Pachá finge contar atentamente las cuentas en tanto ocupa su mente en el cuadro de los tormentos de su víctima. Ilustre Pachá, dice Gulnara al fin, la fortuna te ha sonreído. La victoria se fija sobre tu frente. Conrado está prisionero y los piratas ya no existen. Tú has dictado su sentencia. Va a morir, y en verdad que bien lo merece. Pero bastará a tu ira su suplicio? ¿No sería mejor que, aplazándolo, adquiera sus tesoros como precio de su rescate? Pondéranse sus inmensas riquezas, y, ojalá fueses dueño de ellas. Abatido el pirata, debilitado por ese fatal combate, vigilado, por doquiera seguido, será presa fácil para ti pero si muere, el resto de su gente se apoderará de su botín para buscar refugio en otros países. Kulnara, si se me ofreciese por cada gota de su sangre un diamante tan rico como el de Estambul, si por cada uno de sus cabellos me prometiese una mina virgen de oro, si todos los tesoros de que hablan nuestros cuentos árabes se ostentasen ante mis ojos, todas esas riquezas no lograrían libertar al pirata. Su suplicio no se retardaría ni una hora si no lo tuviese en mi poder, y cargado de cadenas, y si en mi sed de venganza no estuviese meditando los tormentos más prolongados y más crueles. Tienes razón, Said, no trato en manera alguna de contener tu furor, que es harto justo para que presto oídos a la piedad. Sólo intentaba que te apoderases de las riquezas de nuestro enemigo, bien pronto, privado de la mitad de su gente y de sus recursos, Habría caído en tus manos apenas lo deseases. ¿Apenas lo desease? ¿Y dejaré libertad a ese bandido cuando estalla en mis manos? ¿Dejaré escapar a ese enemigo? ¿Y cediendo a los ruegos de quién? A los tuyos, bella suplicante. He ahí, he ahí la gratitud que le inspira un momento de humanidad al cual deben la vida mis mujeres. Ah, sin duda ignoraba él el precio de lo que salvaba. Es digno también de mis elogios y de mi gratitud, pero escucha un consejo que quiero darte. Desconfío de ti, mujer pérfida. Cada una de tus palabras confirma mis sospechas. Cuando los brazos del pirata te arrebataban a las llamas, sentía subir con él del serrallo. No necesitas responderme. El rubor de tu frente hace traición a tu corazón culpable. Pues bien, encantadora beldad. Guay de ti. No tan solo, por la vida de Conrado tomes interés. Una palabra aún y callaré. Maldito sea el momento en que te salvó del incendio, más tuviese valido. Pero no, que entonces te habría llorado con el pesar de un amante. En ese instante es el Señor el que te habla. ¿Ignoras, pérfida, que puedo impedirte la fuga? No con amenazas castigo a quien me ultraja. Míralo bien y teme el castigo de la traición. Levántase Seid y se aleja a pasos lentos, lanzando miradas terribles y amenazadoras. ¡Ah! Poco se conmueve la intrépida mujer. Nada le espanta un rostro irritado, las amenazas no bastan para someterla. Mal conocía Seid el poder del amor sobre aquel tierno corazón, ni la audacia que podía inspirarle la venganza. Las sospechas del pachá parecen ofenderla. Aún ignoraba cuán profundas raíces había echado en su corazón el sentimiento de que su piedad dimanaba. Era ella esclava y un cautivo tiene derecho a la compasión de todos aquellos que están privados de libertad. Sin analizar qué turbación la agita, corre a exponerse de nuevo a la cólera del pachá y logra calmarlo, cuando siente al fin elevarse en su alma ese desorden de ideas, origen de las desdichas de la mujer. 6. Entretanto, sucédense los días y las noches para Conrado, agitado siempre por las mismas inquietudes. Ah, si su alma no hubiese dominado el terror, ¿cómo habría podido soportar las horas de temor y de duda, cuando de un momento a otro podría comenzar para él un suplicio peor que la muerte, cuando todos los pasos que el eco de su prisión repetía podían ser los de los verdugos? que llegaban a conducirlo al tormento fatal, y cada voz humana que oía, la última que debía herir su oído, su alma altiva, no obstante los dolores que la aniquilan, ha perdido su energía, pero aún soporta ese conflicto de pensamientos más temibles que todos los combates en que ha vivido Conrado. El calor de la acción, el estruendo de las tempestades, no permite languidecer al alma pero hallarse cargado de cadenas en solitaria mazmorra y presa de recuerdos desgarradores, descender a los profundos senos del propio corazón y sentir que se aproxima el inevitable porvenir, contar las horas que nos separan aún de la muerte, sin que ni un solo amigo nos grite ánimo, o que pueda ser testigo de cómo la pérdida de la vida nos cuesta poco sentimiento está rodeado de enemigos prontos a calumniar y a manchar los últimos momentos de nuestra existencia. Verse amenazado por tormentos que el alma desafiaría, pero que son tal vez superiores a las fuerzas de la carne, nos hará lanzar un grito arrancado al dolor, arrebatándonos la única gloria que nos queda, la de saber sufrir, abandonar esta vida sin la esperanza de la del cielo, que solo es patrimonio de los elegidos pero sobre todo perder otra dicha menos incierta que la de un paraíso dudoso, la dulce amiga que nos convirtió la tierra en paraíso. He ahí los pensamientos que atormentan al cautivo. Tales son sus angustias más aterradoras que ningún dolor humano. Tal era el destino de Conrado. ¿Cómo lo sufre? Nada importa. Mucho es ya que no haya sucumbido. Siete. Pásase el primer día y Gulnara no aparece. Pasan también el segundo y el tercero sin que vuelva, pero su promesa se ha cumplido. Merced a ella, Conrado ha podido ver el brillo de nuevos soles. Se ha eclipsado el cuarto día. Una tempestad aumenta el horror de la oscura noche. Cuán ávidamente escucha a Conrado el choque atronador de las olas. Que hasta entonces nunca habían interrumpido su sueño. Su salvaje fantasía se extravía, inspirada por el elemento que tanto ama. ¿Cuántas veces ha volado sobre el dorso de esas rápidas olas? ¿Cuánto amaba su agitación que hacía más pronta su carrera? Ahora el mugido del océano es para él una voz conocida que en vano le dice que sólo le separa corta distancia. Hace oír el viento prolongados silbidos. Y la bóveda del calabozo tiembla a los estampidos del trueno. Brilla a través de los barrotes el relámpago, cuya luz regocija a Conrado, máscara del astro de la noche. Arrastra sus pesadas cadenas para atraer al rayo y, levantando al cielo sus brazos cargados de hierro, ruega al piadoso cielo que lo confunda con uno de sus rayos. El metal que lo encadena y sus impíos votos llaman a un tiempo al rayo. Pasa la tempestad desdeñando herirlo. Gime Conrado como si un amigo infiel despreciase su ruego. Ocho. Es ya la medianoche. Un paso ligero se aproxima a la maciza puerta y se detiene. Oye Conrado el chirrido del ruidoso cerrojo y la vuelta de la llave de triste son. Su corazón la ha adivinado. Es la bella Gulnara. Es para él ángel protector y bella como un prisionero pinta a la esperanza. Ha cambiado, no obstante, desde que vino a él por vez primera. Cubre sus mejillas intensa palidez y sus miembros están agitados por nervioso estremecimiento. Lanza sobre Conrado inquieta y afligida mirada y le dice, Preciso es que mueras, sí, que mueras. Un recurso te queda, el último, el más terrible, pero lo es más el tormento. Culnara, no busco ninguno. Ya lo he dicho y lo repito. Conrado es siempre el mismo. ¿Para qué salvar la vida de un proscrito y arrancarlo al suplicio que le espera y que tanto ha merecido? Sí, merezco justamente la venganza que Seid prepara. ¿Por qué? ¿Quieres saber por qué? ¿No has salvado a Gulnara de una suerte peor que la esclavitud? ¿Por qué, preguntas? ¿El infortunio te ha cerrado los ojos hasta el punto de ocultarte los tiernos proyectos de una mujer? Lo debo confesar. Por más que mi sexo debiera ocultar lo que siente a despecho de tus crímenes, sabe que mi corazón se ha conmovido por ti. Tú me has inspirado el temor, la gratitud, la piedad, la ira y el amor. No me repliques nada. No me digas que amas a otra y que te amo en vano. Quiero que me iguale en ternura y en belleza. Afronto un peligro que la haría temblar. ¿Es su corazón digno del tuyo? Ah, si yo fuese tu amiga, no estarías aquí solo. ¿Por qué la esposa del proscrito deja a su esposo errante sobre las olas? ¿Qué cuidados la detienen en tu isla? Mas debo callar. Pende sobre nuestras cabezas sangrienta espada. ¿Tienes aún valor? ¿Quieres ser libre? Toma este puñal. Ven y sígueme. ¿Seguirte? ¿Y mis cadenas? Cargado con semejantes adornos, ¿podré pasar sin hacer ruido por en medio de los dormidos guardias? ¿Lo han olvidado? ¿Es este el ropaje propio de un hombre que huye? ¿Es temible este puñal en el combate? Hombre desconfiado, los guardias están ganados como dispuesto siempre a sublevarse seducidos por el oro. Con una sola palabra haré caer tus cadenas. ¿Cómo estaría a tu lado si no contase con otros recursos? Desde que te he visto, he aprovechado el tiempo, y si me he hecho culpable, por ti ha sido. ¿Culpable? Lo soy por castigar a Said. Morir debe ese detestado tirano. Tiemblas. Mi alma ha cambiado. Se me ha prodigado el ultraje y el desprecio y me vengaré. Se me ha supuesto capaz de una traición que hasta ahora había despreciado, permaneciendo fiel. Ay, aun cuando sometida a amarguísima esclavitud. Sonríes, pero puedes creerlo. Seid no tenía razón por quejarse. No era aún pérfida entonces y tú no me eras tan querido. Pero Seid lo ha querido. Los celosos... Esos tiranos que atormentándonos de continuo nos dan idea de la traición, bien merecen la suerte que sin cesar predicen sus labios. Jamás he amado al Pachá, me había comprado. Muy cara, sin duda, pues mi corazón no lo ha podido comprar. Era esclava dócil y ha dicho que de buena gana huiría contigo. Mentía, bien lo sabes, pero ay de los profetas como él. Sus injurias hacen verdaderas sus predicciones. ¿Crees tú que por mis ruegos ha suspendido tu suplicio? No. Esta merced pasajera le da tiempo de preparar contra ti más atroces tormentos, y para Gulnara desesperación más cruel. Mi vida también se ha visto amenazada, pero su loco amor ha retardado su venganza. Esperará a que mis encantos dejen de agradarle. Entonces abrirá para mí el saco fatal y las olas del próximo mar. ¿Y permitiré yo que se me trate como un niño cuyo dorado juguete ha caído? Te he visto, te he amado, te lo debo todo. Quiero salvarte aunque no fuese más que para demostrarte hasta dónde llega la gratitud de una esclava. Los juramentos que el Pachá pronuncia en medio de sus arrebatos de ira los cumple fielmente, pero si no hubiese atentado a mi vida y a mi honor, quizá te hubiese abandonado perdonando a Seid. Heme aquí pronta a todo, decidida a todo. Tú no me amas, no conoces a Gulnara, quizá la odias. Ay, el amor y el odio me eran desconocidos, ponme a prueba. No rechazarías con temor el fuego en que arde este corazón con estos climas nacido. Este fuego es el faro de tu salvación. Te muestra en el puerto la barca de un mainota, pero en una habitación que tenemos que cruzar duerme el tirano. No debe despertar. ¡Gulnara, Gulnara! Nunca como ahora he sentido lo abyecto de mi fortuna. Said es mi enemigo, nos hubiese destruido sin piedad, pero declarándonos la guerra. Hubiese acudido al duelo con mi bajel, a cruzar mi cimitarra con la suya. Esta es mi arma, y no el pérfido puñal. Quien respeta la vida de una mujer respeta la del enemigo dormido. Con alegría te salvé. Déjame. Creo que he ejercido mi humanidad sobre un ser digno de ella. Adiós, pues, tranquiliza tu corazón. La noche se desliza. Es la última concedida a mi reposo sobre la tierra. Pues bien, desventurado, reposa. El nuevo sol verá el comienzo de tus sufrimientos y el palpitar de tus miembros sobre el potro que te espera. He oído dar las órdenes. He visto preparar tu suplicio, pero no asistiré a él. ¿Quieres perecer? Pereceré contigo. Mi vida, mi amor, mi odio, todo lo que en la tierra me retiene, depende de un solo golpe y sin este golpe será imposible la huida. ¿Cómo evitar la persecución de Seid? Por otra parte, ¿Olvidaré mis injurias, mi juventud marchitada, los largos años que he consumido en medio de las lágrimas? Mi venganza es nuestra seguridad. Mas en vista de que el puñal no es arma digna de tu mano, la de una mujer la manejará. Ganados están los guardias. Dentro de un momento o estaremos perdidos o salvados. Si mi débil brazo me hace traición, la aurora esclarecerá el instrumento de tu suplicio y mi sudario. 9. Dichas estas palabras, vuelve la espalda y desaparece antes de que Conrado haya podido responderla. Síguela con inquietos ojos y, recogiendo de la manera que le es posible los eslabones de sus pesadas cadenas, para disminuir el ruido de su marcha, apresúrase a seguir los pasos de Gulnara, puesto que ya los cerrojos no se oponen a su evasión. La oscuridad y las revueltas de un pasadizo desconocido le extravían. No haya ni luces, ni guardias. De pronto un lúgubre resplandor le hiere. Debe aproximarse. Debe huir de esa luz apenas perceptible. La casualidad guía sus pasos. Recibe de pronto en el rostro la impresión de fresco semejante al que anuncia la mañana. Ha llegado a una galería descubierta. Ofrece aún el cielo sombrío a sus miradas. La última estrella de la noche. Poco se fija en ella con rado. Otra claridad que sale de solitaria cámara llama su atención. Una puerta entreabierta le permite tan solo ver una lámpara. Mas alguien llega con pasos precipitados, alguien se detiene, se vuelve y torna a detenerse. Es Gulnara al fin. No brilla el puñal en su mano, ni ninguna señal del crimen. Bendito sea, dice, ese corazón aplacado. No ha podido herir. Mírala de nuevo, sus espantados ojos parecen heridos por la luz repentina del día. Ulnara, haciendo un movimiento, arroja sobre sus espaldas las ondas de su suelta cabellera, que velaban casi todo su rostro, y el alabastro de su seno. Parece como arrancada un momento de duda y de terror. Aproxímase Conrado. La mano de Gulnara ha olvidado borrar de su frente una mancha ligera. Conrado observa su color y adivina. Es un testigo débil pero irrecusable del crimen. Una gota de sangre. 10. Había presenciado Conrado los furores del combate. Había sentido en el fondo de su calabozo lo que hay de más espantoso para el reo en la espera del más cruel de los suplicios. Había sido criminal y castigado. Aún llevaba cargados los brazos con una cadena que podía llevar toda su vida. Pues bien, los combates, la pérdida de la libertad, los remordimientos, cuanto había sufrido, nada le estremeció tanto como aquella mancha de sangre que le helaba de terror. Aquella gota de sangre. Ha sido suficiente para marchitar todos los encantos de Gulnara. Ha visto conrado correr la sangre. Aún sin emoción, será capaz de derramarla, pero sólo en el fuego de la batalla y por la mano de los hombres. 11. Ya está hecho, dice Gulnara. Iba a despertarse. Aparecido. Ya está hecho. Cuán caro me cuesta, vana sería toda reflexión en este momento. Huyamos, nos espera la barca y el día apunta. Los que he seducido me son fieles y vendrán a juntarse a los restos de tu gente. Mi palabra justificará mi brazo cuando boguemos lejos de esta playa aborrecida. 12. Da algunas palmadas y a esta señal... Los que han jurado obedecerla, griegos o turcos, acuden a la galería y ante ella se detienen. Despojan a Conrado de sus cadenas. Él hoya libre como el viento de las montañas. Pero le abruma tal tristeza que no parece sino que el peso de las cadenas ha pasado a su corazón. Guárdase profundo silencio. A una señal de Gulnara, ábrese una puerta que conduce a la playa por secreto corredor. Aléjanse de la ciudad. Apresúranse a llegar a la arena donde se quiebran las agitadas olas. Conrado se deja guiar. Dócil a la voluntad de Gulnara, le es indiferente salvarse o ser víctima de la traición. Parécele tan inútil una traición como si aún Seid viviese dispuesto a satisfacer su venganza con su suplicio. 13. Embárcase. Y la vela se despliega al soplo de un viento propicio. ¿Cuán diversos recuerdos se ofrecen a la mente de Conrado? Permanece absorto en sus meditaciones hasta el estrecho donde avanza, como un gigante, la roca a cuyo abrigo había echado el ancla. Desde aquella funesta noche, algunos días tan sólo habían sido para él un siglo de terrores, de penas y de crímenes. En el instante en que la sombra de la roca pasó sobre el mástil de la barca, Conrado se cubrió la cabeza y experimentó amarguísimo dolor. Se acordaba de Gonzalvo y de sus compañeros, de su triunfo momentáneo y de su cruel derrota. Piensa también en su abandonada amiga y, tornando los ojos, ve próxima a él a la homicida Gulnara. 14. Observaba ella la expresión de su rostro y no podía soportar aquel helado aspecto que la rechazaba. Tardías lágrimas desterraron de sus ojos la sombría y feroz mirada que le era extraña. Dobló la rodilla ante Conrado y estrechó su mano. Que la cólera de Alá caiga sobre mí, pero perdóname, le dice. Sin ese negro crimen, ¿qué hubiera sido de ti? Prodígame tus reproches. Pero dígnate perdonarme por ahora. No soy lo que parezco. Esta noche de terror ha extraviado mi razón. Calma tu ánimo enojado. Si no hubiese amado jamás, habría sido menos criminal. Pero aun cuando lo hubieras querido, no me habrías odiado. 15. Gulnara no ha comprendido el pensamiento de Conrado. Acusase este. Más aún que ella, y llora el ser causa involuntaria de sus desdichas. Pero sólo expresa la tristeza secreta que le devora con silencio sombrío y profundo. El viento es favorable, la mar está serena, las azuladas ondas bullen bajo la proa de la pequeña nave. Se divisa un punto en el lejano horizonte, bien pronto se distingue un mástil, una vela y un bajel armado. Los marinos de guardia aparecen sobre el puente, Nueva vela mayor y más redondeada al soplo del viento hace más rápido el curso de la nave. Avanza con majestad, y su flanco transpira el terror. Súbito resplandor hiere la vista, una bala pasa próxima a la barca y se desliza silbando sobre las olas. Conrado sale repentinamente de su abstracción, y brilla en sus ojos un rayo de alegría. -¡Es él! -exclama -¡He ahí mi pabellón rojo! -¡Vamos! Aún tengo amigos sobre el océano. Los piratas reconocen la señal de su jefe y le saludan con sus aclamaciones. En un momento la chalupa es lanzada al mar y las velas se recogen. ¡Es Conrado! ¡Es Conrado! repiten. Ninguna orden puede reprimir sus transportes. Lo ven subir de nuevo al puente de su barco con alegría y orgullo. Suaviza la sonrisa sus salvajes rostros y apenas pueden contener el deseo de estrecharlo entre sus brazos. En cuanto a él, olvidando en parte sus peligros y su derrota, responde a la acogida que se le hace, como es propio en un jefe, estrecha la mano de Anselmo y comprende que aún puede mandar y vencer. 16. Pasados los primeros momentos de alegría, Aflige un pesar tan solo a los piratas, el de haber recobrado a su jefe sin descargar un solo golpe. Danse a la vela jurando vengarse. Si hubieran sabido que la mano de una mujer les había privado de la gloria de reconquistar a su jefe, menos escrupulosos que él la habrían proclamado reina. Comunícanse en silencio su sorpresa y su admiración, sonriendo con la sonrisa propia de la curiosidad, y miran atentamente a Gulnara. Esta, Mujer a la vez inferior y superior a su sexo, siéntese turbada por sus miradas, aun cuando la sangre no le había causado espanto. Vuelve a, Conrado sus humildes y su... Vuelve a Conrado sus humildes y suplicantes ojos, baja después su velo y permanece a su lado en silencio. Cruza los brazos sobre el corazón, que una vez a salvo Conrado, todo lo abandona al capricho de la suerte. No obstante el atentado cometido, Capaz lo mismo del amor apasionado que del odio inextinguible, del crimen como de la virtud, sigue siendo débil mujer, aun después del más negro de los delitos. 17. Conrado experimenta un tiempo horror hacia su crimen, piedad a su desventura. Lo que ha hecho no pueden borrarlo torrentes de lágrimas. El cielo la castigará el día de su cólera. Pero no olvida que por él ha corrido la sangre. Debe a la culpable su libertad. Por él ha sacrificado todas las esperanzas del cielo y de la tierra. Aproxímase a la bella esclava. Su mirada le obliga a bajar los ojos. Cuán humillada, débil y tímida le parece. El rubor de sus mejillas ha desaparecido para dar lugar a cada momento a mortal palidez. Sólo queda de su rosado color la mancha de la sangre vertida por el puñal. Conrado coge su mano. Ella tiembla. ¡Ah! Es demasiado tarde. Estrecha aquella mano tan dulce para el amor, tan terrible en las inspiraciones de la ira. Tiembla y su mano pierde su firmeza y su voz se altera. Conrado la llama. ¡Gulnara! Nada responde. ¡Querida Gulnara! Levanta ya los ojos en los cuales se lee su respuesta, y se precipita en sus brazos. Para que él la hubiera rechazado, le habría sido necesario un corazón superior o inferior al corazón humano. Culpable o no, no le es posible rechazarla. Tal vez sin el presentimiento que agitaba su alma, la última virtud de Conrado hubiese seguido la misma suerte de las otras. Pero Medora podía perdonar un beso, que nada más exigía de mujer tan bella el primero y el último que la fragilidad ha arrancado a la constancia, sobre labios en que el amor había exhalado su más puro aliento, sobre labios cuyos interrumpidos suspiros esparcían en torno un perfume que el dios amor agitaba con el leve movimiento de sus alas. 18. A la hora del crepúsculo distinguen la isla de los piratas. Parece que las rocas les sonríen. Óyese alegre rumor en el puerto, brillan en las alturas las hogueras de las señales, hienden las chalupas la bahía, los delfines las impulsan jugueteando a través de la espuma de las olas, el ave marina los saluda con roncos y agudos gritos, su imaginación les indica que allí donde brillan las hogueras les esperan sus amigos. Ah, nada embellece tanto la dicha de retorno como la sonrisa de la esperanza en medio del océano. 19. Entre los fuegos que brillan sobre la montaña y en la isla, busca Conrado la torre de Medora, pero es en vano. Todos notan con sorpresa que es el único punto que permanece sumergido en la oscuridad. Conrado se precipita en la primera chalupa y acusa en su impaciencia de lento al remo. Si hubiera tenido las alas del águila para volar a la cima de la montaña. Los remeros reposan un momento. Conrado no puede esperar y se arroja a las olas, y termina a nado su marcha y sube por el sendero ya conocido. Llega y se detiene a la puerta de la torre. Ningún ruido interrumpe allí el silencio que reina. Las tinieblas le rodean. Llama con fuerza y nadie le responde. Nada anuncia que es oído ni esperado. De nuevo llama, pero débilmente. Su mano temblorosa niégase a ayudar al deseo de su conturbado corazón. Abre la puerta y ve un rostro conocido, pero que no es el de aquella a quien hubiera deseado estrechar sobre su seno. Nada le dicen. Siente que expiran en sus labios las preguntas que quisiera hacer. Apodérase de una antorcha, que escapa de su mano y que al caer se extingue. Esperará a que sea encendida. Tanto le costaría esto como esperar la claridad del día. El vacilante resplandor de otra luz arroja de tiempo en tiempo algunos rayos en el sombrío corredor. Precipítase en la estancia. Contempla al fin lo que su corazón no puede creer y lo que no obstante había presentido. 20. Conrado permanece inmóvil y silencioso. Su sombría pupila se fija sobre la que tanto amaba. Cuesta mucho a su dolor alejarse del objeto de sus tristezas. No confiesa que es en vano que la contemple. Estaba medora tan tranquila y tan bella que la muerte se ofrecía en ella con su más agradable aspecto. Sostenían sus heladas manos flores que parecían oprimir aún como si fingiera dormir. Se hubiera creído que aún no era tiempo de verter lágrimas. Sus párpados blancos como la nieve velaban las pupilas privadas del fuego que las animaba. ¡Ah, cuánto empeño muestra la muerte en dejar su sello sobre los ojos, desterrando al alma de este trono de luz! Marchitados están y rodeados de círculo violáceo, pero la frescura de los labios temedora ha sido respetada. Y parece que la sonrisa hace solo un momento que los ha dejado. ¡Ay! La fúnebre mortaja, los caídos bucles de su hermosa cabellera que en otro tiempo, coronada de flores, flotaba al soplo de los céfiros, la palidez de sus mejillas, todo anuncia que la tumba la reclama. Ya no existe. ¿Qué hace Conrado a su lado? 21. Nada tiene Conrado que preguntar. Solo al contemplar aquel inanimado cuerpo lo ha comprendido todo. El amor de su juventud, la esperanza de más dichoso porvenir, la fuente de sus dulces deseos y de su más tierna solicitud, el único ser a quien no podía odiar, todo lo ha perdido, todo le ha sido arrebatado. Merece su infortunio, pero no por eso lo siente con menos amargura. El hombre virtuoso, vuelven su desgracia a regiones de las cuales el crimen es siempre rechazado. El orgulloso y el malvado que han cifrado toda su dicha en las cosas de este bajo mundo, y que no ven dolor alguno más allá del sepulcro, lo pierden todo al perder lo que les liga a la tierra. Y quizá, es bien poca cosa, pero ¿quién puede resignarse a perder lo que constituía su única dicha? ¿Cuántas frentes estoicas y severas sirven de máscara a corazones que han experimentado todos los infortunios? ¿Cuántos tristes pensamientos están como disimulados, pero no extinguidos bajo falsas sonrisas? 22. Los que con mayor viveza sienten, expresan mal el desorden de un corazón dolorido que busca en todos sus pensamientos un refugio que no encuentra. No hay palabras con que pintar el estado secreto del alma. Los verdaderos dolores son silenciosos, y el de Conrado colma la medida. Estupefacto, inmóvil, tan débil se siente que sus ojos enternecidos se llenan de lágrimas como los de una mujer, señal de lo irreparable de su infortunio. Nadie pudo ver el llanto que cubría sus mejillas, pues de haberlo podido ver alguien no hubiese brotado. Pero bien pronto enjuga sus lágrimas y se aleja con el corazón roto e inconsolable. Sale el sol y el día es sombrío para Conrado. Llega la noche y sus tinieblas serán eternas para él. No hay oscuridad como la que difunden sobre los ojos las nubes del alma. No hay ceguedad comparable a la del desdichado que no puede ni o saber, y que, huyendo hacia las sombras más espesas, rehúsa el apoyo de un guía. 23. El corazón de Conrado, formado para los efectos dulces, había sido violentamente impelido al crimen. Desde muy temprano, víctima de la traición, sus más puros sentimientos habían tenido la suerte del agua que se endurece como la caverna en la cual cae gota a gota, menos clara quizá después de haber atravesado el filtro de la tierra helada. Pero al fin el rayo rompe la roca ya minada por el soplo de las tempestades. El corazón de Conrado había sido herido por un choque semejante. Crecía una flor al abrigo de esta escarpada roca, cuya sombra le había protegido hasta entonces. El mismo rayo aniquiló la roca y la flor. La bella planta no dejó ni una hoja siquiera que narrase su infortunio. Todas fueron marchitadas y consumidas y los restos de su frío protector quedaron esparcidos sobre árida playa. 24. Lució la aurora. Pocos compañeros de Conrado osan interrumpir su soledad. Anselmo se decide al fin a penetrar en su torre. No está ya allí, no está tampoco en las playas. Cunde la alarma. Recórrese a la isla durante el día. Al siguiente practícanse iguales pesquisas. Su nombre fatiga el eco. Pero en vano registran las cavernas, las grutas, los valles, las montañas. Descúbrese sobre la ribera la cadena rota de una barca. Renace la esperanza y explora en la mar. Todo es inútil. Los meses siguen a los meses y Conrado no vuelve, y al cabo nunca reaparece. Ningún vestigio, ninguna noticia da a conocer su suerte. ¿Dónde vive en su dolor? ¿Dónde pereció en su desesperación? Largo tiempo lo lloran sus compañeros, solo ellos podían llorarle. A su amada le elevaron un bello monumento funerario. En cuanto a él, ninguna piedra consagrará su memoria. Su muerte es dudosa, sus acciones son universalmente conocidas. Dejó al porvenir el nombre de un pirata que en medio de millares de crímenes tuvo tan solo una virtud.